Muy buenos Claro, días, otra ¿cómo están complicada. todos? Bien, 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 gracias a Dios, gracias por conectarte, Jani. Oye, quería preguntarte en torno al tema que, por supuesto, tú manejas bastante. Recientemente hubo una situación muy, muy terrible con las inundaciones registradas en gran parte de la Florida y veía con preocupación que algunas de las personas que perdieron sus vehículos no pudieran recuperarlos. Esto depende de qué, en todo caso, Jani. Bueno, sí, cuando hay una inundación, depende de cuánto tuvo la inundación y si afectó el motor o no, porque eso es uno de los gastos más caros de un carro, si afecta el motor. Pero la compañía de seguro, llamando y haciendo un reclamo, debería pagar todos esos daños de inundaciones Claro, por todos estos porque tipos es de algo que por supuesto lluvias es que natural, hay. pero dependiendo del seguro que uno tenga en su vehículo, si es recompensado, es compensado o no. Dependiendo del seguro que uno tenga en el vehículo, la mayoría de los seguros lo cubren. Sin embargo, casi nunca los seguros quieren pagar, inclusive que sea algo que uno no tiene el control, algo de la naturaleza. Por eso es tan importante siempre asegurarse en la póliza con el agente, qué es realmente lo que tú estás comprando en esa póliza y no decir lo mínimo y se acabó. Y muchas veces tampoco el seguro, aunque tú tengas derecho a un reclamo, quiere pagar lo del carro, quiere pagar los mínimos. Pero bueno, nosotros nos especializamos en el área de las lesiones después de un accidente, Claro, así que esa es un área que entiendo. O nosotros sea, no que tú no manejas el manejaríamos. tema del seguro como tal, sino que tú no, en todo caso lo que ustedes hacen es justamente ayudar a aquellas personas que son víctimas de algún tipo de accidente, accidente netamente. Por ejemplo, una situación como esta, ustedes no está dentro de de su ámbito de trabajo, ¿correcto? Exacto, y bueno, ahí como dice Norma, que su hermano recibió una compensación con nosotros y que fuimos fantásticos. Muchísimas gracias, Norma, porque eso es lo que nos encanta escuchar. Uno de nuestros valores principales de nuestras oficinas es el servicio al cliente y, o sea, cosas como así nos llena de vida para seguir adelante y Sí, hacer eso es lo nuestro importante, que trabajo por con lo menos haya excelencia. personas que realmente sientan que la respuesta es inmediata. Jani, justamente ustedes están trabajando ahorita, sobre todo estaba viendo que hay información que ustedes manejan, perdón, que ustedes están trabajando duro, sobre todo en Nueva York, no solamente aquí en la Florida, ¿no? Exactamente, tenemos una oficina en Manhattan, en la Quinta Avenida, así que es súper central, súper local para todas las personas que viven en Nueva York. Si usted tiene un accidente, recuerde que puede ir ahí en persona a hablar con el abogado, puede sentarse con nosotros a exponer su caso. Especialmente en Nueva York hay accidentes peores que lo que yo catalogo aquí en Miami, porque son accidentes mucho de peatones, de bicicletas, de scooters. Cruzando la calle, así que tenga mucho cuidado en este tipo de accidentes, debido a que no está dentro de un carro y no está protegido por un carro, puede haber muchas más lesiones que un accidente regular. Y obviamente las lesiones indican a largo término que usted puede tener algo permanente en su cuerpo y la idea es que nosotros le busquemos un doctor que le pueda tratar sus lesiones, ya sea en el cuello, en la espalda, en el hombro, en la rodilla, para que no viva con ese dolor crónico permanentemente y además pueda obtener De una hecho, compensación Jani, por monetaria. aquí comentan algo relacionado al tema y dice que efectivamente tuvo un accidente y a veces las secuelas no se ven en el momento. Ese es un punto muy, muy delicado. ¿Qué debe hacer la persona apenas tiene un choque, aparte de llamarlos ustedes y buscar orientación, Jani? Bueno, hay tres pasos principales. Número uno, haga su reporte de policía y quédese en la escena del accidente. Súper importante. Las personas dicen, ay, no, yo voy a intercambiar la información, me siento mal por la persona que me chocó. Recuerde que usted no está haciendo un reclamo en contra de la persona, sino en contra del seguro de la persona culpable. Siempre haga su reporte de policía porque es la única manera que usted no pague un centavo de su bolsillo.
Ese es el paso 911 y la policía. Número dos, tomé fotos y videos de la escena del accidente y de los dos carros. Y yo creo que esa es la más importante de todas, porque esas fotos, no solamente de su carro, pero la foto de la persona culpable del carro y de la escena de alrededor con su teléfono, 30 segundos, para nosotros como abogados funcionan como evidencia. Las evidencias son las que a nosotros nos ayudan a ganar un caso. Que, por ejemplo, si el seguro dice de un lado, no estoy de acuerdo, nosotros decimos de otro lado, esta es la versión de la historia, las evidencias como fotos y videos ayudan a retomar esa, básicamente, esa evidencia para ganar el caso. Y número tres, llamarnos desde la escena del accidente, porque en la escena del accidente están todas esas evidencias críticas. Yo he tenido un caso, mira, resolvimos hace como 3 días, que cerramos un caso, el seguro estaba ofreciendo 10 mil dólares, ¿ok? 10 mil dólares por una niña que tuvo un accidente, el vidrio se explotó, el vidrio le cayó toda la cara. Estaba hablando de una niña de 16 años. Y el seguro le estaba echando la culpa a la niña que ella iba de pasajera en un carro. Imagínate que ni siquiera estaba manejando. Y tuvimos que pelear más de un año en ese caso porque decía, no, porque es una jovencita de 17 años, las jovencitas son irresponsables, no vamos a pagar absolutamente nada. Y la niña con marcas, o sea, su rostro desfigurado casi de todos los cristales que se reventaron en su cara. Y el seguro nada más decía 10 mil dólares, 10 mil dólares, hasta el lunes, que pudimos cerrar el caso por 1,7 millones de dólares para ella. Pero ¿por qué? Por esas evidencias, por esas fotos, por las fotos de la cara, porque mandamos un ingeniero a la escena del accidente que bajara la data de ese carro para medir cuántas millas por hora iba, cuándo frenó, cuándo aceleró. Y entonces, esa es la importancia de llamarnos de la escena del accidente. Miren la diferencia de probar Ahora, 10 mil dólares a pero si 1,7 iba millones de como dólares. pasajera, ¿cómo es responsabilizada por el hecho, Javi? Bueno, si vas como pasajera, tú también tienes derecho a hacer un reclamo. Si te choca a alguien, todas las personas adentro del carro, involucradas en el carro, tienen derecho a hacer un reclamo independiente. Por ejemplo, la persona que estaba manejando en ese momento no tuvo mayores lesiones como él, como ella, solo recibió una lesión, una compensación menor. Sin embargo, ella, sus lesiones fueron mu mucho mayor. Así que cada persona dentro del carro tiene derecho a obtener Y esa normalmente, bueno, compensación supongamos que monetaria. son varios los pasajeros que van en ese vehículo y no tienen relación con el conductor del vehículo. Allí, ¿cómo se maneja esta situación? No importa, usted puede escoger el abogado que usted quiera, lo puede hacer junto con el chofer del vehículo, o lo puede hacer por separado con básicamente su propio abogado, porque eso depende de el dinero depende de las lesiones de la persona, así que es muy independiente, muy individual y no tiene que ser Comienzan las todo mezclado. lluvias, Jani. Bueno, comienzan, no, comenzaron ya hace tiempo. Ayer me impacté mucho de ver una serie de tormentas de granizo que se han venido registrando, sobre todo hacia la zona de Orlando y un poco más arriba. Pero me impacté, eso es súper, súper peligroso porque pone, sí, el pavimento se vuelve nada, una especie de pista de patinaje, ¿no? ¿Qué recomendaciones haces a este tipo, cuando se presentan este tipo de situaciones, Jani? Tú que pues manejas muchos accidentes y me imagino que por esta razón más todavía, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, si vives en el área de Orlando y Kissimmee, obviamente tenemos una oficina allá, te podemos ayudar, pero una de las cosas más importantes es que usted maneje la distancia entre carro y carro. Aquí, por ejemplo, cuando usted toma la licencia en la Florida, está requerido manejar con 3 carros de distancia, de un carro al otro. Nadie lo hace. Pero para usted de hacer ese permiso de licencia para firmar, está obligado a hacerlo. ¿Qué pasa si usted va muy pegado al carro de adelante? Si las carreteras están resbalosas, si hay granizo, hay mucha lluvia, está resbalosa y usted frena de repente y le da a la persona de adelante, pues usted es el culpable. Ha pasado mucho que hay otro atrás que te empuja a ti y tú le das a la otra persona, pues también tú tienes culpabilidad.
Por eso siempre recordamos de que, número uno, maneje con distancia, y número dos, si pasa eso, si usted piensa que es inocente y usted le dieron y usted le dio otro carro, nunca hable con la compañía de seguro. Prepárese con un abogado, porque ahí le pueden hacer preguntas, trucos para que usted, vamos a decir, caiga, responda incorrectamente legalmente y tenga que pagar de su bolsillo. Un accidente de dos o tres vehículos, siempre usted tiene que tener un abogado de por medio, porque un seguro se apunta al otro y al final todos lo niegan y no quieren pagar. Así que es súper importante ahí Oye, hablar con nosotros y no qué hablar con el interesante, seguro. Jani, porque conozco de un caso de una persona que quedó como que atrapada en el medio. Este no fue el culpable del choque. Vino otro por atrás, que es lo que estás un poco explicando o describiendo, y le dio por atrás y este le dio al de adelante. Y el de adelante, el que estaba de primero, estaba demandando al segundo. Y él le dijo, mira, la culpa no fue mía, la culpa fue el del de atrás. Y estaba en una cola para un semáforo. ¿Qué se hace en esos casos? Un poco lo que acabas de comentar. Exactamente. Yo he tenido accidentes de hasta siete vehículos involucrados a la misma vez, así un efecto dominó. Y es exactamente eso. Si usted no se prepara para responder las preguntas del seguro con un abogado, puede ser que te pongan el 50% de culpabilidad. O sea, que tenga que pagar la mitad de los gastos. Y eso yo lo veo diariamente en mi oficina. Personas que dicen, yo no voy a llamar a un abogado, yo voy a hacerlo, yo no fui el culpable. Mira, el reporte de policía dice que yo no fui el culpable. Y el seguro le dice, no, tienes que pagar el 50%. Y después vienen llorando a la oficina, abogada, ayúdame. Hay cosas que podemos rescatarlos en ese instante, pero hay cosas que ya no podemos hacer nada porque es demasiado tarde. Así que escucha el consejo y no hable con el seguro, llámenos. Recuerden que nosotros no le vamos a cobrar absolutamente nada. Eso es lo más importante, ustedes no tienen nada que perder. Porque como estas leyes no existen en nuestros países, yo creo que uno se siente un poco desconfiado y dice, no, eso no es verdad, todos los abogados son iguales y al final la víctima se sigue empeorando porque ahora tiene que pagar Sí. dinero de su bolsillo. Bueno, aquí te preguntan que si trabaja en otras zonas, sí, ya hemos comentado, trabaja por supuesto en gran parte de la Florida, así como también atienden casos en Nueva York y en Texas, ¿no? En Texas también. Y personas también, si están en el área de Orlando, tenemos una oficina en Kissimmee también, porque a veces piensan que solamente tenemos la de Te Miami. comentan o te preguntan aquí, mi seguro había aumentado mucho, llamé a mi agente y para bajar la cuota me eliminó la parte del seguro médico. Si llega a suceder un accidente, ¿cómo procede? ¿Cubre lesiones y gastos médicos? Qué importante. Súper importante. Bueno, yo creo que estás un poquito mal informada porque la parte médica es obligada a tenerla. Eso no es una parte que tú tienes opción. Seguro tú quitaste daños a terceros, que es la mayoría de las veces que hacen, que es decir, que si tú eres la culpable, tú no tienes una cobertura para pagarle a la víctima del accidente. Así que te recomiendo que llames a tu agente de nuevo, te asegures qué es lo que tienes y no, porque la parte médica no es una opción, es obligatoriamente tenerla, legalmente tenerla. Y no creo que sea bueno que quites la parte de lesiones a terceros porque usualmente pueden ir, por ejemplo, si tú le debes a tu carro o pueden ir en contra de en contra de ti automáticamente, por ejemplo, si tienes un negocio, un pequeño negocio, si tienes más de dos casas, así que es un poco complicado. Yo siempre recomiendo cámbiense de seguro, es lo más importante. Si no te gusta lo que estás pagando ahora, Es cámbiate a otro importante, seguro. Jani. Aquí esta misma persona dice que ella tenía seguro, sí, pero no es lo mismo tu seguro médico de, qué sé yo, Obamacare, por ejemplo, al seguro que debes tener con tu vehículo, porque esto es muy, creo que es un punto álgido que muchos no conocemos quienes venimos a este país. Uno tiene que tener pues lo más óptimo, a veces pagamos un poco más, pero es mejor, ¿no? Pagar un poco más para que te pueda cubrir la casi la totalidad, ¿no? Exactamente, el seguro médico es diferente al seguro de auto, donde tú tienes una porción que es obligada a tener para los gastos médicos si eres lesionado en un accidente. O sea, si tú tienes un accidente y te mandan directamente al hospital, te mandan directamente a una ambulancia, no tienes opción, ese seguro médico en tu póliza de auto está ahí por ley, que tú no puedes decir no, no lo quiero. O sea, es obligatorio tenerlo.
Así que si ustedes tienen más preguntas, recuerden, nosotros tenemos un número de teléfono, el 855-DOLOR55, que todas estas preguntas son completamente gratis, te podemos ayudar y también nos puedes escribir en las redes sociales. Yo personalmente respondo a mis redes sociales, así que me pueden escribir un mensajito en privado. Muchas personas también nos añaden a las redes sociales porque en caso de un accidente se pone súper nervioso, no se acuerda del número y me ha tocado que los clientes o las personas dicen, abogada, estás en la escena del accidente, ¿cuál es tu número? No me acuerdo. Y entonces Sí, nosotros los llamamos vamos, inmediatamente déjame desde ahí. colocarlo igualmente aquí, el 855-365-6755, para que lo tengan siempre a mano. Ya lo de hecho, la gente lo estaba preguntando, de cuál era el número telefónico. Ese es el número telefónico, por supuesto, del equipo de Worldo Group, de todos ellos, y por supuesto, allí está ella, bueno, también a través de sus redes sociales. 855-365-6755. Lo recordará más rápido cuando dicen 855-DOLOR55. Miren, aquí te consultan también, bueno, acerca de dónde estás, ya lo comentábamos, pero si estoy residenciada en Boston, ¿qué hago? ¿Puedo buscarla en Nueva York? Si eres, bueno, si vives en Boston y tienes un accidente en Boston, pues necesitas un abogado de Boston. Pero si tienes un accidente en Nueva York, pues entonces te podemos ayudar. Siempre es de dónde pasó el incidente o el Importante que accidente. sepan, amigas, amigos, si ustedes están en cualquier ciudad de Estados Unidos y quizás el equipo de Worldo Group no está allí, igualmente ellos les van a responder y les van seguramente a indicar o orientar, mira, busca a tal persona o busca a tal equipo. ¿Es correcto, Hani? Ustedes creo que hacen eso. Exactamente. Y una de las cosas, por ejemplo, que nos gusta es ayudar a las personas. Si no te podemos ayudar, te buscamos el abogado correcto, te podemos referir a un abogado correcto, porque hay muchas injusticias, personas que no hablan o abogados que no hablan español, la persona no se puede comunicar y se forma todo un enredo. Nosotros tuvimos un ejemplo de una persona, un venezolano, tuvo un accidente, su hijo muy catastrófico, muy triste Okay. y estaba en el estado de Washington. No Washington D.C., pero el estado de Washington, que ahí casi no hay muchos latinos, no hay muchos venezolanos. Y me escribió en las redes sociales y bueno, lo pudimos contactar con un abogado y el abogado pudo ganar el caso. Pudimos obtener casi $1 millón por el caso de su hijo. Así que nosotros, como estamos en esta área, sabemos cuáles son los buenos, cuáles son los malos, los expertos. Lo más importante es que usted busque un abogado experto en el área de accidente. Y nosotros le podemos recomendar, aunque lo podemos ayudar en muchos estados, porque si usted no tiene un abogado experto en accidente, la compañía de seguro no va a tomar su abogado en serio. Entonces, una oferta, el abogado seguramente va a aceptar la primera, la segunda, la tercera oferta y no va a ir hasta la sexta, séptima de negociación. Va a aceptar menos de lo que te pertenece por ley. Y la compañía de seguro toma en serio mucho el historial de la persona. ¿Cuántos casos ha ido a corte? ¿Cuántos casos ha ganado? Se va a juicio hasta el final, sabe pelear los casos en corte y por eso es que decimos que tenemos un equipo aquí. O sea, yo estoy parte de mi equipo, pero también mi esposo trabaja en la firma, él es el americano gringo que ven por ahí en las fotos y el equipo de él es el que pelea los casos en corte. Si no le quieren dar la compensación que usted se merece, pues estamos dispuestos a pelearlo. El 90% de los casos se terminan en una negociación. No se pelean, pero uno siempre tiene que estar preparado desde el principio. Si no quieren dar el dinero, especialmente en los casos comerciales, en las pólizas donde hay mayor dinero, como $1 millón en adelante, usted siempre tiene que tener un abogado especializado que sepa pelear su caso en corte y que vaya hasta Y el Taro te final. consulta, ¿qué tan cierto es que al que lo chocan por detrás es quien gana el accidente? Bueno, ya explicaba un poco hace rato esta situación, pero igual te consulto, Hani. El que choca por atrás siempre es el culpable y el que está adelante siempre es la víctima. Bueno, el 99.9 han habido pequeñas excepciones. Por ejemplo, una de las excepciones que me ha tocado, si yo tuviera el tiempo ilimitado, le pudiera hacer tantos cuentos. Pero había una vez, estaba en un carro en la escena del accidente, en el semáforo rojo. Y el carro, en vez de ponerlo en drive para manejarlo hacia adelante, lo retrocedió hacia atrás
y le dio al carro de atrás, estando en un semáforo. Entonces, en ese, por ejemplo, en ese 1%, la persona de adelante realmente era el Claro, culpable pero es que porque hay que demostrar que retrocedió y fue le dio así, al de atrás. Y retrocedió. sí. Sí, claro, Exactamente. imagínate, sí, qué duro. Es que, ¿sabes qué? Me acordé, no me pasó igual, pero me pasó que en Venezuela, hace muchos años, alguien que estaba en el semáforo también retrocedía y yo le tocaba corneta, pero ¿qué haces tú? Y tú dices, ¿qué hago? No puedo moverme. Gracias a Dios no fue mucho, pero yo decía, bueno, ¿cómo le alarmo a la persona que está en sentido que digo, está haciendo algo incorrecto? No se dio cuenta, sencillamente, no se dio cuenta y le ocurrió. Así que bueno, son cosas que pasan. Manejar a veces es algo tan automático que uno dice, oh, estoy bien. Y en ese 1 o 2 segundos, yo siempre digo, en 2 segundos es que suceden los accidentes. Yo he tenido personas e historias así locas que han estado mirando series de Netflix mientras están manejando. Y nosotros hemos descubierto que están mirando la serie de Netflix porque bajamos la información de los números de teléfono, los mensajes de texto, las llamadas, todo eso. Y yo decía, ¿cómo esta persona está manejando y está mirando una serie de Netflix? Pero eso ahí está en que usted nos llame desde la escena del accidente porque nosotros lo investigamos y lo encontramos todo. Y entonces, obviamente, ahí el seguro tiene que pagar mucho más dinero. Pero sí me ha pasado. Serie de Netflix, en las redes sociales, equivocaciones, ir en la vía contraria por el GPS, están manejando, le están prestando atención al GPS y no a la carretera. Así que cualquier tipo de accidente que usted tenga de camión, de carro, de peatones, de scooter, si está en el área de Nueva York, de bicicleta, hay muchas personas que están manejando Uber Eats y DoorDash y todas esas cosas en Nueva York en una bicicleta, en una motocicleta. Ahí hay coberturas adicionales. También en Nueva York, las personas que viven allá, si te pega a la puerta un carro, por ejemplo, tú estás manejando o tú estás montando la bicicleta y un carro abre la puerta y te pega, eso es considerado como un accidente. Si tienes lesiones, te caíste, rodaste, es importante también que nos llamen Oye, en qué esa área. interesante, o sea, que también como ciclista también tiene estos derechos. Bueno, es lógico, ¿no? Por supuesto, pero quiero decir que ustedes también abordan este tipo de casos. Exactamente, y muchas personas no saben que cuando le da una puerta y le pega y la persona rueda, o sea, se cae en el piso, tienen derecho a hacer un reclamo que no fue un choque regular o comúnmente. Así que es por eso que este número de teléfono es gratis. Usted tiene que tener este número de teléfono para informarse en lo que sea. No le va a pagar ni un dólar por hablar con nosotros, así que ¿por qué no tener la mejor Te información? consultan aquí, entre otras preguntas, en un estacionamiento alguien iba hacia atrás, otro carro iba pasando y en este caso, pues, ¿qué pasa? Porque el culpable fue el que salió, ¿me explico? ¿O quién sería el culpable en todo caso allí, Hani? Usualmente tenemos que ver cuáles son las leyes que hay ahí, por ejemplo, quién tuvo el pare, quién tuvo continúa, son no realmente semáforo, pero hay vías de tránsito como el amarillo, el rojo, las líneas en el Pero es un piso, es todas esas cosas, estacionamiento, o sea, nosotros la las persona está miramos, las saliendo, investigamos a ver. ¿sabes? Cuando de repente estás parado, qué sé yo, vamos a suponer, en el estacionamiento del automercado, del Publix, está la gente parada, tú vas a pasar y, bueno, y esta persona no vio y le da hacia atrás, ahí el responsable es el que está saliendo, ¿no? Digo yo. Sí, el que tiene derecho de la vía siempre es el inocente y el que cruza esa vía o se impone enfrente de Okay, esa vía es okay, el okay. culpable. Bueno, amigas, amigos, ya lo saben, cualquier detalle que tengas, que todo tiene un detalle, ¿no? Efectivamente. Es bien curioso, ¿verdad? Parece accidente algo simple, pero realmente se Sí, complica sí, cuando sí. lidiamos con las Te leyes. agradezco mucho, como siempre, Jani, el atender nuestra consulta. Bueno, ya lo saben ustedes, nosotros tenemos siempre una conversa con Jani sobre este tema, porque de verdad no es fácil, parece mentira, pero aquí en este país se maneja todo tan diferente a cómo se maneja en nuestros países de donde venimos y hay que estar muy pilas y sobre todo a la hora de cualquier tipo de accidente, si usted es víctima de él, consulte al amigo, al equipo de World Law Group y a la doctora Jani Martínez Ward, su contacto telefónico al 855-365-6755 y su cuenta de Instagram arroba Jani Martínez.
Igual. Gracias, Hani, sí, como siempre. Muchas gracias, que tengan un feliz día. Recuerden que siempre me pueden Pero no mandar un manejando, mensajito por las okay. redes sociales. No. Bye. Gracias. Feliz día. Bien, Bueno, amigas, amigos, bye. siempre tenemos aquí a Hani Martínez Juárez.